Han passat quatre anys des de que l'Alameda Palace tancara les seues portes en ple cor del Túria. Ara torna i ho fa totalment renovat, més actual i dotat de tots els mitjans tècnics del mercat per a convertir este complex en una de les ofertes d'oci més cridaneres de València. Ara inauguramos, hoy 13 de septiembre, ...inauguramos el edificio completo... ...lo que es Palau Alameda en todo su esplendor... ...con la sala de eventos tradicional como decía... ...que nosotros le llamamos la sala... ...en la que se puede celebrar... ...pues desde una cena con espectáculo... ...una boda, un evento fallero... La presentación de un coche, por ejemplo, es decir, eventos privados, de empresa, cualquier tipo de celebración, porque la sala está dotada de todos los medios técnicos, pero hemos cuidado mucho la imagen para que no pierda esa elegancia y ese caché que siempre ha tenido. El No Palau Alameda cuenta a un prop de 3.000 metros cuadrados de pura energía creativa. A la tradicional sala desde Benimens se le suma el restaurante Panoramic Attic y el club de música Atza. ...luego tenemos lo que era antiguamente Les Graelles... ...que ahora se ha convertido en un club para... ...550, 600 personas... Una, ...con la imagen de las Watt de los años 80... ...y será bueno, una sala de fiestas... ...una discoteca chiquitita... ...para poder alargar la copa y la charla y... Y disfrutar bueno, pues de, de la sobremesa hasta altas horas. Desde la dirección del Palau Alameda ya avanza en que no faltará la oferta habitual de Work y Tardeo, a mes de festes temáticas destinadas a Top Tipus de generaciones. Y es que en el no complex gastronomic tienen claro el red de arribar a todos los Publics Ampreus competitivos. No son elevados, son competitivos, yo creo. Eh, si, si comes en la zona del bar, en lo que nosotros llamamos Attic Bar, la media son 25 euros, si comes en el Atic Resto, eh, la cena de restaurante a la carta, la media son 50 euros. Y bueno, en la discoteca pues eh, entrada 15, 13 euros, copas 9 euros. Esta nit, Palau Alameda arranca amb una nova etapa en la que tractarà d'afermar-se com a punt de trobada de tota la societat valenciana.